Eso no sé. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 5 que corresponde al curso de Excel básico. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Este día estamos finalizando con lo que es sección 1 de nuestra aula virtual. Eso quiere decir que vamos a pasar ya el día de mañana a sección 2. Recordémonos que nosotros iniciamos un día viernes, entonces siempre vamos a llevar entre las semanas solamente 4 días para ir finalizando cada una de las secciones que se encuentran en el aula virtual. También recordarles que para que nosotros podamos ir trabajando en cada una de las secciones que se encuentran en el aula virtual, déjenme compartirles el navegador. Acá está. Comentarles que vamos a pasar en este caso, miren, a sección 2. Como siempre, hay que darle un clic para que se abra en este caso lo que serían ahora dos enlaces que se encuentran para esta semana que viene. Ustedes tienen nuevamente el tema de referencias, formatos, condicionales y funciones básicas de Excel, que corresponde siempre a 5 temas para sección 2, pero además de eso, miren, deben de realizar un examen de medio curso. Entonces, la próxima semana va a estar un poco más cargada, ya que van a trabajar los 5 temas y además de eso van a trabajar el examen de medio curso que se encuentra acá. Entonces, pedirles el favor de que si no han finalizado sección 1 este día, lo puedan hacer, ya que si no se les va a ir acumulando. Recuérdense que igual tienen el fin de semana para poder trabajarlo o poder ir adelantando con el material que se encuentra acá. Ustedes deben de ir ingresando en cada una de lo que son los temas. Además de eso, no solamente visualizarlo así como lo estoy haciendo yo, hacia abajo, ya lo hice y me paso al siguiente, sino que tomen en este caso el tiempo de lectura y cuando ya hayan pasado de leer, pueden pasar a las actividades, en este caso, de laboratorio que se encuentran en cada una de las semanas que igualmente ustedes deben de ir realizando. Este día, miren, nos toca el tema de portapapeles. Tal vez muchas veces para los que ya hemos trabajado en Excel, lo único que hacemos es que sabemos que ahí está copiar, pegar, cortar y en este caso copiar formato. Pero dentro de él existe en este caso también lo que sería un grupo en el cual yo puedo crear lo que son pegados especiales. Excel determina que yo puedo crear diferentes tipos de pegados especiales, hasta creaciones de vínculo, por medio en este caso de copiar y pegar con pegado especial, que en este caso sería pegado de vínculo. Entonces, ahora vamos a estar viendo todos los tipos de pegados. Igualmente les voy a enseñar una forma en la cual les va a ayudar mucho cuando hemos colocado la información vertical y era horizontal. Entonces, ¿cómo poder realizar esos cambios? Hoy les voy a enseñar que con una acción, automáticamente, solo con darle a aceptar, podemos trasladar el texto que está horizontal a vertical o lo que está vertical pasarlo a horizontal.
Muy bien, miren, nuevamente les vuelvo a compartir la presentación. Antes de eso, voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su micrófono, pueden levantar su mano o contestarme en este caso por el chat. Gilberto Antonio Álvarez. Jennifer Madaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Gracias, Jennifer. Ahorita acá la noto. Sonia Paola Durán. Presente. Gracias. Jennifer, Erika Stephanie Cabrera. Carmen Linares Cibrián. Buenas noches, presentes. Gracias, buenas noches. Ivania Natalie Jovel. Presente. Gracias. Jenny Ivette Núñez. Mauricio Rafael Rivera. Presente. Gracias. Félix Antonio Palma. Presente. Gracias. Jaime Nelson González. Gerson Adonai Barahona. Presente. Gracias, Gerson. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Stephanie. Plaza Tecla. Presente. Gracias. Rafael Ernesto Avilés. Presente. Gracias. Jennifer Madaí Reyes, sí está, ¿verdad? No. Ingrid Yvette, sí se encuentra. Erika Stephanie, no, ¿verdad? Jennifer Reyes, gracias. Permítanme que aquí me voy a confundir. Vamos a ver. De camino, Michelle Cortés, creo que ya la coloqué acá. A ver quién más. Sí, acá está ya Jennifer. Muy bien. No sé por qué me sacó, pero ya estoy aquí otra vez. Jaime Nelson González Trejo. Ah, muy bien, Nelson. Permítame. Permítame. Ahora sí. Gracias. Muy bien, miren. Les mencionaba que ese día estamos finalizando la sesión número 5. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, como siempre, ejercicios. Ayer nos quedó pendiente un ejercicio. Este día voy a tratar ahorita al inicio de explicárselo. Y por último, tenemos nuestro foro de discusión de sesión 5. Ya se encuentra en el aula virtual. Todo es sobre el tema de este día, siempre esperando que podamos tener los 10 minutos para que ustedes lo puedan realizar. Recordémonos que por haber iniciado día viernes, este día estamos finalizando con la semana.
que sería sección 1. Fíjense que estaba viendo, creo que ahora por la mañana, sí, por la mañana fue, hay algunos que tienen el porcentaje bastante bajo y veo que sí han ingresado a cada una de los contenidos, pero nuevamente vuelvo a repetirles, ustedes deben de mantenerse. Una lectura que se encuentra dentro de un tema no lo van a leer en un segundo, sino que ustedes deben de permanecer teniendo en este caso la lectura y yendo también al material de apoyo que se encuentra ahí. Ustedes tienen un material de apoyo donde hay videos tutoriales. Y en esos videos tutoriales, en la parte de abajo, hay plantillas que ustedes pueden descargar. Entonces, invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan descargar las plantillas y también poder ver los videos tutoriales de YouTube que se encuentran ahí, porque eso les va a ayudar también a poder comprender mejor cada uno de los temas. Permítanme. Muy bien, Rafael. No se preocupe, yo en este momento voy a anotarlo acá y voy a pedirles a alguien de inglés corporativo que lo puedan apoyar y de esa manera usted pueda ingresar al aula virtual. No se preocupe, yo ahorita tomo nota acá y voy a, solo déjenme tomar el calendario para poderles enseñar a ellos. Y con gusto yo les voy a estar pasando esta información a ellos para que lo puedan apoyar, ya que dentro de ellos está el administrador de la plataforma y él con gusto lo va a ayudar. Como objetivo general de sesión, miren, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de pegados especial, dependiendo del resultado que nosotros a veces deseamos obtener. Acá, miren, voy a tratar de poderles ir explicando siempre con ejemplos para que ustedes tomen en cuenta la forma de cómo nosotros podemos crear pegados especiales dentro de Excel. Nosotros tenemos tres formas para poder realizar en este caso esta acción, perdón, dos formas. Uno es hacerlo, en este caso, en el grupo de portapapeles que se encuentra en la pestaña de inicio. Y otro es la acción con clic derecho. Mencionaba en mi mente una tercera y por eso se los decía, porque recuérdense que para poder copiar y para poder pegar, también nosotros tenemos teclas que nos ayudan a realizar esa acción, que sería control C para copiar, control X para cortar, y control V para pegar. Entonces, esas serían también otras formas, pero serían como copiados normales, que nosotros podemos hacer dentro de lo que sería Excel. En la forma de poder, en este caso, al final pegar. Todas las acciones que hacemos son diferentes en los pegados, pero al final nosotros lo que estamos haciendo es un pegado. Yo puedo cortar, puedo copiar, pero al final lo que hago es pegar, ya sea dentro de la hoja donde estoy trabajando, en una hoja nueva o en un libro nuevo, que son tres cosas diferentes. Y además de eso, miren, ya que vamos a estar hablando de pegados, cuando nosotros pegamos en Excel, también hay muchas formas de poderlo hacer. Así como le voy a enseñar con el grupo de portapapeles, también le voy a enseñar, miren, algo que es de suma importancia, que si ustedes no lo saben, deben de saber cómo poderse llevar una hoja completa y poderla copiar, o una hoja completa, digo, formato, nombre de la hoja, color de etiqueta, todo, poderlo llevar a lo que sería un nuevo libro. Entonces les voy a enseñar también otras formas en las cuales podemos realizar esa acción dentro de Excel. Me voy a quedar acá en la presentación porque vamos a pasar a la parte de la teoría, pero antes de eso quiero pasar al ejercicio que nos quedó pendiente el día de ayer y que ahora pues, tenemos tiempo para poderlo realizar. Voy a compartir en este momento, miren, lo que es mi libro de Excel. Quiero enseñarles, el día de ayer estábamos tratando de realizar cómo poder cambiar el tipo de letra, cambiar en este caso todo lo que sería fuente, alineación, trabajamos con el grupo de números,
pero también le dimos en este caso un formato diferente a lo que es el texto. Pero también acá, miren, les traigo otras formas en las cuales nosotros podemos crear un formato dentro de Excel que sea propio de nosotros. O sea, yo lo creo desde cero. Acá por tiempo, miren, solamente voy a aumentar un poco más para que puedan visualizar mejor. Acá por tiempo, yo ya creé acá la cuadrícula. La cuadrícula sería de 8 columnas y en este caso 22 filas. Entonces acá tengo ya marcadas para que ustedes puedan visualizar lo que es las 8 columnas y en este caso las 22 filas. Ya que tengo acá, miren, esto ya realizado, es lo que me va a llevar a poder crear mejor la selección de celdas en las cuales yo le voy a ir dando un formato diferente. Para iniciar, miren, al tener seleccionado acá completo, estando en la pestaña de inicio, siempre voy a trabajar con los indicadores de diálogo, y en este caso voy a tratar de darle acá lo que sería un color a toda mi cuadrícula que tengo ya acá. Vean que ya realizó el cambio. Ahora bien, si yo me pongo a revisar acá la vista de lo que yo voy a crear en este momento, es que tengo que agarrar en este caso tres filas, seleccionar lo que sería el rango, miren, y cuando ya lo tengo seleccionado, nuevamente lo que hicimos el día de ayer, voy a combinar y centrar. Nuevamente en la parte de abajo me está pidiendo que voy a seleccionar otra vez tres filas y voy a combinar. Voy a seleccionar la primera columna y voy a combinar. En este caso, miren, voy a seleccionar solamente la parte de arriba de lo que corresponde a la columna B, que debería de llegar hasta la fila, en este caso, 10. Y cuando ya lo tengo acá seleccionado, nuevamente voy a combinar. Y entonces, miren, voy a ir creando exactamente como ustedes lo están visualizando acá. Voy a hacer primero este para poder marcar en este caso los que son completos. Y acá nuevamente, miren, entonces de aquí parto hacia abajo para poder en este caso combinar. Nuevamente voy a venirme para acá. Voy a seleccionar siempre hasta la fila número 10 y voy a combinar. Y entonces acá abajo igualmente selecciono acá y voy a combinar. Fíjense, por favor, mire, ya tengo acá creado todas las combinaciones que yo debo de hacer. Rafael me dice que se puede copiar todo y pegar tal como está. Así es, ya vamos a ver la forma de copiar y pegar. Pero recordémonos que el día de ayer estábamos viendo formatos, cómo poderlo crear. Y eso es lo que les estoy mostrando en este momento. Cómo puede crear este formato que yo tengo acá. ¿Qué sucede si este formato, ya que Rafael mencionaba de que lo podemos en este caso copiar y pegar, qué pasa si yo se los coloco de esta manera? Miren, ¿podremos nosotros copiar esta imagen que se encuentra acá? No, ¿verdad? No podríamos. Entonces yo lo que quiero es enseñarles desde cero cómo se trabaja para que ustedes cuando vean en una imagen el formato que se está creando o lo vean en este caso a su compañero y no pueden trasladarlo a su libro porque no se los va a permitir, entonces que ustedes puedan trabajarlo, que al nomás visualizarlo o al visualizarlo, ustedes en este caso lo puedan realizar. Permítanme un momento, permítanme. Muy bien, miren. Entonces, ya que tenemos acá ya creado como nos pide para lo que serían las combinaciones que hemos hecho, voy a iniciar en la parte de arriba a colocar el texto Excel, en este caso básico. Fíjense cómo se muestra en ese momento. Ejercicios. Voy a colocar acá ahora en el mes de junio.
Voy a colocar acá in support. Voy a colocar acá, pongamos, por ejemplo, marzo. Y vamos a colocar acá diciembre. Muy bien. Ya tengo el texto acá. Creo que este no se mira. Entonces, hoy voy a seleccionarlo todo, miren. Y yo necesito que todos estén centrados, que tengan negrita. Y en este caso, yo puedo hacer la acción de aumentar. Para este caso, voy a empezar con este, a darle el aumento que podría tener de tamaño. Y voy a empezar a cambiar acá, miren, cómo deseo el texto, para que así yo pueda ir realizando todos los cambios posibles para lo que sería la información que tengo acá. Miren, recuérdense que con solo visualizar, ustedes tienen ya que saber cuál sería el que debemos de utilizar para ir colocando, en este caso, la información exactamente como se encuentra ahí. Por ejemplo, acá voy a hacer con por tiempo, en este caso, lo que sería la selección. Acá, miren, me voy al indicador. Recuérdense que estamos trabajando con bordes, o podemos trabajar en este caso ya lo que sería relleno. Creo que me está pidiendo el color. Creo que me voy a ir acá a más colores. Y creo que es este. Ahora voy a utilizar en este caso el trago y voy a dar a aceptar. Tengo acá, me dice que es un color neutral, entonces acá lo voy a colocar. Este igualmente me está pidiendo que sea neutral. Y acá igualmente me está pidiendo un color gris. Me vengo hacia abajo nuevamente con el indicador de diálogo, porque recuérdense que este relleno no se encuentra acá. Voy a ir a buscar acá un color y este creo que sería este que se encuentra acá. Me vengo en este caso para acá arriba nuevamente, miren, indicador, relleno. Ahora sí me voy a ir a los efectos de relleno. Voy a ir acá a buscar el color que me piden y voy a dar a aceptar. Quiero que se vayan dando cuenta cómo nosotros acá, miren, automáticamente ya estamos por finalizar. Para colocar estas líneas que se encuentran acá, yo sé que ustedes alguna vez la van a necesitar, son las que se encuentran acá, miren, en los costados. Por ejemplo, acá me está pidiendo esta, acá me está pidiendo lo que serían las dos, voy a colocar, miren, y exactamente está igual al diseño que se encuentra acá. Bueno, acá hubiera podido seleccionar los dos para poder crear los dos bordes simultáneos. Solo en esta, creo que me está pidiendo en este caso esto. Y entonces ya acá, miren, hemos finalizado. Si ustedes ven, hemos construido. Pero lo importante de todo esto es que solamente visualizo y yo puedo crear. No debo de estar queriendo tratar de que me lo den, porque yo solamente al visualizarlo debo de saber cómo trabajarlo. Ustedes al visualizarlo deben de entender cómo están. Y se los digo porque de repente nos va a gustar un diseño y entonces solo con vista, solo con verlo, ustedes rápidamente deben de saber cómo en este caso se encuentra y ya con ellos irlo a formar con los colores que ustedes quieran, en este caso con todos los formatos que ustedes deseen, poderlo trabajar de la mejor manera. No sé si ha quedado claro esto que les acabo de explicar, la forma de cómo podemos ir construyendo ya un formato muy diferente, con solo mirarlo, saber dónde debo de dar clic, dónde se encuentran las alineaciones, dónde se encuentra, en este caso, los comandos que debo de colocar para que se vaya todo este formato que está creado, poderlo hacer ya a mi gusto y poderlo en este caso trabajar.
Gracias, Carmen. Ahorita, Ingrid, permítame. Voy acá. Sí, ya se encuentra acá, Ingrid. Gracias. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta. Una pregunta. Sí, dígame, Rafael. Cuando quiero seleccionar, por ejemplo, todas las letras, ejercicio, mayo, las palabras, perdón, ejercicio, mayo, ensafor, enero, si yo las quiero en una misma dirección, las puedo seleccionar todas y automáticamente busco la dirección que las quiero poner y lo puedo hacer, ¿verdad? Así es. Okay. Así es. Recuérdese que tenemos la opción de celdas no adyacentes, en la cual nosotros podemos seleccionar simultáneamente lo que serían las celdas que yo deseo y automáticamente yéndome acá a la opción que yo quiero darles, vea que automáticamente se ha dado a un solo formato. Ya acá usted elige en este caso cuál sería la forma de cómo desea el texto y automáticamente todos van a posicionarse de la manera. Siempre y cuando esté seleccionado. Pero si es diferente, así como yo lo acabo de hacer, entonces sí debe de ir uno por uno. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Muy bien, entonces miren, voy a pasar nuevamente a compartirles acá mi presentación para que podamos continuar ya con lo que es el tema de este día. Les hablaba el día de ayer que nosotros tenemos un comando, que así como tenemos una tecla mágica, también tenemos un comando mágico que es copiar formato. Dentro de copiar formato dice que el comando permite copiar todos los formatos de una celda a otra, no así el contenido. Me mencionaba uno de ustedes, yo puedo copiar y pegar, claro, yo no digo que no está bien que se pueda copiar y pegar. Pero ¿qué pasa si yo no quiero toda esa información que se encuentra en esa celda? Sino que lo único que quiero es ese bonito formato que se ha creado en esa hoja. Si yo le doy copiar y pegar, me estoy llevando todo el contenido también. O sea que me estoy llevando exactamente todo lo que se encuentra en ese formato que está creado, texto y formato. Pero este comando hace lo contrario, porque lo único que me trae es el formato, no así el texto. Pero eso sí, déjenme decirles que por ser copiar formato, igualmente si yo donde tenía marzo quiero colocar abril, igualmente va a tener el mismo tamaño de texto y la misma orientación. Eso no va a cambiar. La diferencia va a ser que no me va a traer la información que se encuentra dentro de esa celda. ¿Cuántas veces hemos copiado o hemos creado un formato muy bonito dentro de una cuadrícula porque teníamos un buen espacio o tiempo para poderlo crear? Y entonces ese yo lo requiero. Entonces yo no voy a copiar y pegar, porque entonces tengo que seleccionar, tengo que darle, en este caso, borrar, para que automáticamente me quite el contenido y ahora yo tenga que colocar el nuevo contenido. Entonces, como dice acá la teoría, en ocasiones cuando se ha aplicado diferentes opciones de formato a una celda o grupos de celda, es necesario aplicar este mismo formato a otras celdas que se encuentran en la hoja de cálculo. Para ello se utilizará el comando copiar formato, que permite copiar el formato en tantas celdas como se requiera. Para eso vamos a hacer ahorita un ejercicio en el cual, miren, a la celda yo le voy a colocar lo que sería fuente algerian, tamaño 14, negrita, le voy a colocar un borde de cuadro grueso y le voy a colocar en este caso un color naranja. Hay dos formas para poder crear formato. Ya el día de ayer les explicaba que teniendo la información, yo puedo aplicar todos los formatos que yo quiera dentro del rango de celdas o de la celda. Pero igualmente yo puedo primero crear la cuadrícula, ponerle todo el formato que yo quiero y ya después colocar en este caso el texto. Usted va a decidir de la forma que considere que es más rápido. Hay muchos usuarios que primero digitan todo y después cuadriculan y colocan los formatos. Pero hay otros que primero cuadriculan, colocan el formato y hasta después colocan el texto.
Usted decide de la forma que considere que es correcta. En mi caso, como sugerencia, yo siempre coloco la información primero y ya después voy adecuando el formato según la información que tengo. ¿Por qué? Porque mis encabezados no van a llevar el mismo tamaño ni se va a aplicar el mismo formato para el texto que tengo abajo. Entonces, de la forma que usted considere que para usted es más fácil, de esa forma usted puede trabajar. Acá en Excel, eso no es una regla a seguir, sino que de la forma que usted considere. Si usted, compañero, viene y dice, pero ¿por qué primero está creando el formato? Es su decisión porque así es como usted considera que es mejor. Entonces, voy a pasar a compartirle nuevamente, mire, mi libro de Excel. Ya me encuentro en la hoja copiar formato. Y entonces, decía acá que me voy a colocar en la celda B3. Y estando en B3, voy a ir a buscar lo que sería el tipo de fuente algerian. Cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, nosotros tenemos diferentes tipos de letra que podemos trabajar. Lamentablemente, miren, hasta ahora de lo que yo conozco de Excel, yo no puedo quitarles a los usuarios que deben de cambiar el tipo de letra. Así como lo hacemos en Word, yo digito en Word y automáticamente yo le cambio el tipo de letra. Igualmente en Excel lo podemos realizar. No quedarnos con la que aparece por defecto. Por ejemplo, el tipo de letra de todo lo que ustedes visualizan acá, miren, que se encuentra, miren, me desplazo rápido hacia abajo, siempre llevando un orden alfabético sobre el nombre de la letra. A mí me encanta mucho trabajar en este caso con el tipo de letra georgina. Yo me he acostumbrado porque para mí creo que cumple con el tamaño, la forma de cómo es ese tipo de letra. Entonces, igualmente, ustedes deben de tener ese tipo de letra que les gusta para poder crear la información, para los encabezados, para que resalte o para que se vea bien. Entonces, acá nos decía que lo íbamos a colocar negrita, que íbamos a colocar un borde exterior cuadro grueso, que le íbamos a colocar en este caso un color naranja, eso lo estamos haciendo solamente en este caso a la celda. Creo que me pedía el número 14 y entonces esta sería, miren, ya la celda en la cual ya coloqué el formato que yo quiero. Voy a colocar acá mi nombre, miren, para que ustedes vean que he agarrado el tipo de letra que en este caso sería algerian. Ahora bien, para poder copiar formato dentro de lo que sería en este caso, miren, de mi hoja, lo único que debo de hacer es darle un clic, vean que se ha seleccionado como que le di copiar, y entonces yo puedo realizar esto. Así como lo puedo hacer para una celda en donde tengo el formato, igualmente puedo crearlo para toda esta celda. Pero si ustedes se están dando cuenta en este momento, la acción la hace una vez. Aunque yo haya seleccionado 20, 40, 50, 60 filas y 3 columnas, lo va a hacer una vez con esta acción que acabo de hacer en este momento. Antes de iniciar, voy a crear acá una nueva hoja para que ya vean. Miren, esto es una nueva hoja. Ahí dice hoja. Otra forma en la cual nosotros podemos crear lo que serían pegados y hacerlo todas las veces que yo quiera, dando un clic izquierdo, ya sea a la celda o a un rango, es dándole doble clic. Si ustedes ven, tengo mi cruz blanca y ahí está mi brochita y hace en este caso mención como una brocha porque es como que me está haciendo el formato a todas las celdas que yo quiero. Con haberle dado doble clic, yo puedo hacerlo acá, acá, acá. Puedo seleccionar otra vez otro rango
y puedo estarlo colocando en todas las celdas que yo quiera. En todas las celdas que yo quiera, yo puedo colocar de mi hoja donde tengo el formato. Además de eso, mire, ahí está la brocha. Me paso para hoja 2 y yo puedo seguir dentro de mi libro pudiéndolo pegar en todas las celdas que yo quiera. En mi hoja de trabajo, en una hoja nueva, mire, acá está mi hoja anterior, ahí está todavía la acción. En mi hoja nueva, acá dice libro de trabajo, en este caso de sesión número 5. Voy a abrir un nuevo libro. Ahí se están dando cuenta, miren. Y también lo puedo pegar y puedo seguir colocando pegado de formato en un libro nuevo, que en este caso sería en una. ¿Cuándo yo voy a quitar en este caso esta acción? Cuando yo presione la tecla Escape, que es la tecla que se encuentra en la parte superior izquierda de su teclado, que es la tecla ESC. Cuando yo presione esa tecla, desaparece en este caso ya la acción. No lo voy a guardar. Me encuentro nuevamente en mi libro para que ustedes puedan visualizar que copiar formato, puedo pegarlo en la misma hoja donde lo tengo, en una hoja nueva de mi libro y en un libro nuevo. Todas estas acciones lo puedo hacer con copiar formato. Y ahora miren, voy a eliminar todo esto. Tenemos este ejercicio. Voy a seleccionar y voy a dar copiar formato. Me voy para esta hoja nueva. Solamente voy a dar un clic y vean. Miren, en esta forma. Sigo teniendo el mismo formato que acabo de hacer, con la diferencia que puedo hacerlo de esta manera. Miren, todo sigue igual. La diferencia es que ahora, haciéndolo de esta manera, miren, yo puedo pegarlo donde yo quiera y poder colocar otro texto diferente. Y no estoy copiando, pegando. Estoy copiando formato y llevándomelo para una hoja, y así igualmente me lo puedo llevar para otra hoja o me lo puedo llevar para un nuevo libro. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Todo claro. Todo bien. Gracias. Sí, todo claro, ingeniero. Muy bien, muy amable. Muy bien, entonces, esta sería la forma donde nosotros podemos, en este caso, poder copiar formato. No así la información que se encuentra dentro. Y esto nos va a ayudar mucho cuando nosotros tenemos ya una cuadrícula creada con un formato y entonces ustedes se lo quieren llevar para una nueva hoja o un nuevo libro, pero no así la información que se encuentra ahí, sino que exactamente solamente el formato. Pero además de este tipo de comando que tenemos dentro del grupo de portapapeles, nosotros también tenemos los pegados especiales. Pegados especiales se llama porque yo puedo pegar de diferente forma. Voy a tratar, miren, de ir realizándolo acá hacia abajo en mi hoja de trabajo, dejando dos filas de por medio para que ustedes vayan viendo todos los diferentes tipos de pegados que vamos a hacer. Tengo acá esta información donde tengo igualmente, ya creé la cuadrícula, todo el formato que yo quiero
Y acá, miren, quiero mostrarles que tengo una función. Y además, en este caso de tener una función, yo tengo acá otra función. Esta es una función, en este caso, aritmética. Y esta, en este caso, es estadística. O podemos, en este caso, trabajar dentro de acá todos los pegados especiales que nosotros queremos. Ahora bien, miren, igualmente acá tengo pegados que para mi caso serían posting, en el cual yo tengo acá para poder colocar en este caso información. Esta acción que estoy haciendo en este momento, para ustedes en comentarios si tienen versiones anteriores. Pero hoy en día, en la parte de la teoría, dice que se puede llamar post-it o notas. Entonces, acá lo que tengo colocado son notas en diferentes celdas. La próxima semana vamos a estar haciendo ejercicio de cómo ir colocando, en este caso, estas notas dentro de lo que sería las celdas donde requerimos colocar una información. No colocarla afuera, sino que dentro de lo que sería una nota de Excel. Ahora bien, miren, lo primero que voy a hacer es seleccionar. Cuando tengo seleccionado, voy a dar copiar. Acá tienen lo intermitente en todo lo que corresponde el rango que tenía seleccionado. Dejando dos filetes por medio, voy a comenzar la primera forma de cómo poder pegado, colocar pegados. Dejando dos filetes por medio, acá no le voy a dar pegar, sino que acá hay una flecha. Me voy a ir a pegados especiales para que conozcan el nombre. Igualmente acá se encuentran los comandos, pero me voy a ir a abrir este recuadro. En este recuadro ventana, acá tengo la opción que es como que le estuviera dando pegar acá, que sería todo. Yo le voy a decir que quiero un pegado especial de fórmula. Al darle a aceptar, quiero que se den cuenta que no me trae el formato. Pero si ustedes miran la barra de fórmula, ahí tengo siempre las funciones que estoy utilizando en esta celda. Y acá todo el formato, ¿se recuerdan que ya ayer ustedes ya vieron cómo colocar decimales, sin decimales? Acá me está tirando valores en este caso que serían con decimales o enteros. ¿Por qué? Porque acá no me está trayendo ningún formato, sino que me está trayendo que yo tengo acá las fórmulas. Dejando dos filetes por medio, nuevamente me voy a ir a pegados especiales y yo le voy a decir que quiero valores. Cuando yo dé aceptar acá, aparentemente lo que se encuentra arriba sería el mismo pegado que me ha hecho abajo. Pero ahora va a cambiar, miren. Recuérdense, barra de fórmula me muestra que acá hay una función. Me coloco acá en este pegado que acabo de hacer y lo único que tengo son texto y valor numérico. ¿Por qué? Porque al decirle que me haga un pegado especial de valores, no me está incluyendo ninguna función. Lo único que me deja es el resultado que da la función. Entonces, ahora voy con un ejemplo. Miren, cuántas veces nosotros podemos trabajar en Excel. Hemos buscado esas funciones que debemos utilizar para ese cuadro que hemos creado. Y entonces nuestro compañero viene y lo único que nos dice es, préstamelo o dámelo o quiero ver cuál fue tu resultado. Claro. Yo le voy a pasar un libro con resultados de esta manera. Él lo que quiere es ver qué resultado me dio. Pero no le voy a enseñar qué fórmula he utilizado acá, porque ese es mi trabajo. Y entonces acá, mire, no le estamos diciendo que no. Lo que estamos entregándole es el resultado que nos está dando por cada una de ellas. Porque si ustedes ven, miren, acá en función dice reprobado e igualmente acá dice reprobado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya dos tipos de pegados especiales que podemos hacer dentro de Excel, con fórmulas o con valores. Dejando dos filas de por medio, miren, igualmente me voy a pegados especiales y ahora le voy a decir que quiero formato. Formato es el mismo comando que tengo acá afuera. Solamente me va a pegar el formato que yo tengo dentro de esta celda. Dejando dos filas de por medio, sigo acá con pegados especiales y yo le voy a decir comentarios y notas. Quiere decir que me va a traer todas aquellas celdas que contengan estas notas o comentarios que yo he colocado dentro de Excel. Quiero que se den cuenta. Y ustedes podrán decir, Inge, ¿pero para qué funciona eso? ¿En qué me va a ayudar?
créanme que mucho les va a ayudar. Cuando nosotros trabajamos con una cuadrícula de 20 columnas y, por ejemplo, de unas 1,000 a 2,000 filas, y cuando me dan esa información a mí que quieren que yo haga cambios en ella o que haga una revisión, pueden dejarme algún comentario. Pero pónganse a imaginar que yo tengo que estar buscando en cada una de estas celdas dónde hay un comentario para poderlo visualizar. En cambio, si yo voy a pegar en una hoja, creo una nueva hoja y hago esto, entonces puedo identificar cuántos comentarios hay en esta información y poderlos leer. Ah, pero mire, hija, aún así acá debo de estar colocado dentro o posicionado mi cursor en la celda para que se pueda visualizar. Sí, pero igualmente nosotros tenemos una opción en la cual nos permite poder visualizar todos los comentarios que se encuentran ahí. Y entonces, miren, de esta manera yo puedo ver todos los comentarios y poder leer si acá hubiera texto. Entonces se me hace más fácil a mí para mi vista poder observar y ver, ah, bueno, en esta columna se va a trabajar así. Ah, en esta columna me está diciendo que no debo de tocar la información. Ah, esta celda contiene este valor importante que necesito para lo que voy a ir haciendo. Y así sucesivamente poderlo leer de la mejor manera. Dejando ahora, por lo que tengo acá en vista, 2, 3 columnas, me voy a venir para acá, perdón, voy a quitarla porque si no, no me va a dar la opción. Voy a seleccionar nuevamente porque se me quitó la opción de copiado. Me tengo que ir hacia abajo. Hoy sí voy a dejar acá, miren, me voy a ir a pegados especiales y tengo el último de validación. Y dentro de mi rango de celdas seleccionadas, yo tengo una validación, me la va a pegar y créanme que esto les va a ayudar mucho, mucho a usted. ¿Cómo saber que acá hay una validación? Aparentemente, miren, no voy a quitar la selección. ¿Acaso ustedes se dieron cuenta? Yo había seleccionado hasta la fila 12, aunque la información la tengo hasta la fila 11. ¿Por qué? Porque en esta celda, y voy a hacerlo de esta manera, yo tengo una validación de datos. Entonces, así es, Tony. Le va a pegar en este caso la información exactamente con un post. Voy a colocar acá una información, solo déjenme editar. Hola, ¿cómo estás? Voy a dejarlo de esta manera. Voy a seleccionar acá, miren. Voy a copiar, lo voy a pegar acá por tiempo y acá serían comentarios. No sé si alcanzaba, ahí está. Todo, exactamente con toda la información. Acá, porque yo no le coloqué información en el ejemplo, pero se va todo. Esa información siempre la van a estar visualizando ustedes cuando lo hagan de esta manera. Entonces, les decía, miren que aparentemente acá yo no tenía lo que es información, pero sí tengo una validación que ya dentro de 2 semanas vamos a estar viendo la parte de validaciones. Pero acá, miren, ahí está mi validación. No me pega nada, 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 solamente todas las validaciones que se encuentran dentro de este celda. Por ejemplo, en mi trabajo, se trabaja mucho con validaciones. Entonces, miren, a buscar esas validaciones yo lo hago de esta manera. Y con esto me quito toda la información que no necesito, sino saber qué es lo que está validado dentro de ese rango de celdas. Y acá puedo visualizarlo, puedo también trabajarlo, ya que es una validación de pegado especial que he hecho para que me lo haga de esta manera para poder visualizar solamente esta información que necesito. Además de esto que les estoy enseñando, miren, nuevamente voy a seleccionar acá. Además de esto que les estoy enseñando, yo puedo crear pegados especiales. Me voy a ir para la parte de operaciones. Para la parte en este caso de abajo, miren, sí que corresponde a operaciones y voy a dar transponer. Transponer
Todo lo que está en columna me pasa a fila y todo lo que está en fila me pasa a columna. Voy a dar a aceptar y miren. Todo lo que estaba en fila me pasó a columna y todo lo que está en columna, acá lo están observando, me pasa a fila. E igualmente yo puedo crear, por ejemplo, solamente esta selección. Me vengo rápidamente para acá. Esto es lo que yo requiero y ahora lo requiero en este caso en una sola columna. Ahí está. No. Esa información yo nuevamente la requiero para la requiero de la forma en la cual él me va a ir tirando la información. Lo que está en columna pasa en este caso a ser para fila y todo lo que está en fila pasa a ser en este caso, mira, columna. Entonces, esto les va a ayudar mucho cuando estén en Excel avanzado y estén viendo macros, porque hay algunos formas de trabajar macros que se trabajan con transponer, esto que les estoy explicando. Y entonces, nosotros este día estamos aprendiendo de la forma de cómo podemos colocar lo que sería la información. ¿Se recuerdan que estuvimos trabajando también lo que serían los anchos de columna? Esto es importante y quiero que vean. Yo tengo acá ya un ancho de columna, lo hice acá. Minimizando en este caso el ancho, me voy a posicionar, miren, acá abajo para que ustedes puedan observar, perdón, me voy a pasar mejor para una nueva hoja para poderlo hacer acá. Y entonces acá, miren, pegados especiales, ancho de las columnas, solamente eso va a ser. No me va a traer la información, sino que yo exactamente ese ancho que mi jefe estuvo trabajando, yo lo necesito. Y entonces, para no estar viendo acá cuánto le dio de ancho, entonces copio lo que él ya trabajó. Y entonces, mire, yo puedo pegarlo con pegados especiales y puedo darle el ancho que yo deseo. No sé si ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Ajá, los escucho. No, claro. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento. Recuérdense que hemos visto la parte de pegados especiales, de fórmulas, valores, comentarios, validaciones, en este caso transponer ancho de columna y todas estas formas en las cuales nosotros podemos trabajar dentro de Excel nos ayudan a poder simplificar todas esas acciones que de repente tal vez nos han costado porque no sabemos cómo trabajar. Así es, Tony. No es solamente de vista, sino que también practicarlo. Y ahora que ustedes van a estar trabajando el ejercicio que tienen de calendario, les va a ayudar mucho. Entonces, paso entonces ahorita a compartirles el foro de discusión para finalizar la clase de este día. La pregunta dice, mencione por lo menos 4 opciones de pegados especiales en Excel. Ya se los acabo en este momento de mencionar. Pasemos por favor al aula virtual para los que tienen una computadora. Igualmente lo pueden hacer por medio de su celular y contestemos estas preguntas. Mencione por lo menos 4 opciones de pegado especial en Excel. Creo que vimos más de 4 opciones. Ustedes deben de colocarlo acá en el foro. El día de ayer solamente me han participado 8 en el foro. Creo que solamente tengo a Rafael que no puede ingresar al aula virtual, pero de ahí los demás deberían de poder ingresar. Quiero invitarlos a que puedan participar en cada uno de los foros, porque es importante su participación acá. Una de las formas en que podemos demostrarle a Instafor y a los de inglés corporativos nuestra interacción en el aula virtual es que ustedes vayan participando en los foros de cada día. Y es por eso que
que tenemos un tiempo antes de finalizar la clase para que puedan participar. Entonces, espero que lo puedan hacer en este momento, los que pueden. La pregunta dice, mencioné por lo menos 4 opciones de pegado especial en Excel. Muy bien, miren, Rafael, como buen estudiante, ahí está colocándolo, miren. Eso es importante. Ahí creo que les está ayudando a ustedes también a poder recordar lo que acabamos de ver. Nosotros tenemos diferentes tipos de pegados y créanme que algún día en su vida laboral los van a necesitar. Entonces, demos respuesta, por favor, al foro de este día, que con esto estamos ya concluyendo la última actividad que tenemos dentro, bueno, no, para ustedes, para mí sí sería la última actividad. Ustedes deben de realizar el examen corto o laboratorio corto que se encuentra acá. Quisiera saber si ya se encuentra Gilberto, Antonio, Erika, Stephanie y Jenny y Beth. ¿Me dicen si ya se encuentran por acá? Sí, presente, ingeniero. Tony, permítame. Sí, presente, ingeniero, ya estamos. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, contestemos, todavía tenemos unos minutos. Bueno, ya acá ya hay alguna respuesta. Gracias, Félix. Gracias por contestar. Vamos respondiendo, por favor, al foro que se encuentra en el aula virtual. Es importante que ustedes puedan ir participando en estos foros. Yo quisiera que todos pudieran estar siempre en una computadora o estar en un lugar donde puedan también participar. Mencione por lo menos 4 opciones de pegado especial en Excel. Esa es la pregunta de este día. Mencione por lo menos 4 opciones de pegado especial en Excel. Muy bien, miren, dejo de compartir la pantalla, espero que todos puedan participar. Recuérdense que es importante su participación dentro del aula virtual y también en los foros que vamos colocando cada día. Nos vemos el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.